La provincia de La Paz, Cornare y la Universidad de Antioquia realizaron un conversatorio regional sobre el cuidado y la conservación del páramo de Sonzón. Este conversatorio se desarrolló en el marco de la celebración del Día del Árbol y buscaba que desde estas entidades que influyen en la planeación del territorio actúen ante la protección de este importante ecosistema. La provincia de La Paz tiene un plan estratégico provincial, un plan estratégico provincial que tiene una vigencia de 10 años, que tiene dentro de sus líneas estratégicas cuatro componentes claves. Uno de esos es la línea Territorio y Medio Ambiente para La Paz, una línea que también está muy articulada con sus hechos provinciales, hechos interjurisdiccionales que buscan poner en el discurso fenómenos o problemáticas o acciones de interés que involucran una necesidad de articulación regional y supramunicipal. Por eso, hoy, eh, la provincia de La Paz, desde su plan estratégico provincial, desde sus hechos interjurisdiccionales, prioriza el cuidado y protección del sistema de páramos, donde invita a otras instituciones a que desarrollemos en articulación acciones que beneficien todo el tema de protección de biodiversidad de diversidad de fauna de flora de acciones que nos permitan darle eh, una sostenibilidad a las actividades que desarrolla el hombre con el medio ambiente la estructura del ecosistema del páramo de sonson es fundamental en el desarrollo y progreso de la región es por ello que las diferentes instituciones deben tener presente que preservar y cuidar el páramo de sonson es fundamental en compañía de pues de diferentes eh, investigadores se han realizado pues obviamente investigaciones que han eh, propendido también por la conservación del páramo de las especies que tenemos allí y ahora en este momento estamos intentando con la alcaldía y con Cornare eh, realizar un proyecto de senderos eh, en el cual vamos a, a tener unas capacitaciones continuas para la gente, para nuestros visitantes, articulándonos eh, con el tema de un turismo responsable para poder proteger nuestro páramo. Y entonces allí con, con estas entidades estaremos trabajando permanentemente para la conservación de, de este espacio natural que tiene Sonson. Según las entidades presentes, los planes estratégicos de los municipios de la región deben estar orientados a la conservación y cuidado del páramo de Sonzón.